Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas. Hoy estudiaremos la unidad número 7, gráficas de faja y circulares. La lección 1, gráficas de faja. En la sección número 2, construcción de gráficas de faja con porcentajes. Les saluda el profesor Obed Jonathan Méndez Flores, docente del Centro de Educación Básica José Castro López, en el área de matemáticas, ubicado en el Departamento de Cortés, municipio de San Pedro Sula. Hoy estudiaremos y desarrollaremos la clase número 4 de las 4 que están programadas. El objetivo de la clase será interpretar la información de dos gráficas de faja. El contenido lo encontramos en la página 191 de la guía del docente y en la página 153 del libro de texto del estudiante, mismo que podemos descargar ingresando en el portal educativo Educatrachos en el siguiente link. Iniciaremos la clase estudiando la gráfica de faja, pero esta vez interpretaremos el ejemplo 1.5 que nos dice, interprete la información mostrada de vehículos que se dirigen a dos ciudades, la ciudad A y la ciudad B. En esta parte, en la primera gráfica, podemos encontrar el tipo de vehículos que se dirige o que se moviliza en la ciudad A. Tenemos los siguientes tipos de vehículos, taxi, camión, carro particular, autobús y otros. Y también tenemos... La gráfica para la ciudad B. Sería taxi, camión, carro particular, autobús y otros. Una situación muy importante para comparar e interpretar dos gráficas de faja es siempre colocar una bajo la otra y que las unidades coincidan. Así el 0 bajo el 0, el 10 bajo el 10, el 20 bajo el 20 y así sucesivamente todas las unidades. 90 bajo 90, 100 bajo 100, 95 bajo 95. Es decir, para que podamos hacer una comparación más clara. Cada gráfica bajo la otra en cuanto a sus unidades de medida. A esto contestaremos las siguientes preguntas. Pregunta número uno, o inciso A, ¿cuál es el porcentaje de taxi en la ciudad A? Entonces nosotros nos vamos, como nos piden porcentajes, recordemos que las gráficas están en base a porcentajes, ¿verdad? Entonces nos vamos a la ciudad A y buscamos la categoría taxi. Y contamos la cantidad de rayitas: 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí podemos ir contando de 5 en 5, de 10 en 10. Miren: 10, 20, 25, 26 y 27. Quiere decir que el porcentaje de taxi en la ciudad A es del 27%, porque esa es la marca hasta la división de su categoría. Inciso B: ¿Cuál es el porcentaje de taxi en la ciudad B? Entonces buscamos taxi, pero ahora en la ciudad B y hacemos lo mismo. Miren, ciudad B y contamos 5, 10, 15, 20, 21, 22 y 23. Entonces tenemos 23 rayitas, lo cual representa el 23%. Siguiente pregunta, inciso C. De las dos ciudades, A y B, ¿quién tiene mayor porcentaje de carro particular? Entonces buscamos carro particular. Y contamos, por ejemplo, en la ciudad A, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 unidades porcentuales, porcentuales para carro particular. Entonces, ahora contamos para la ciudad B. En la ciudad B tendríamos 1, 2, 3,

La ciudad B, ¿por qué? Porque el porcentaje de carro particular en la ciudad B es 29% y en la ciudad A es 18% tal como lo contamos. Siguiente pregunta, inciso D. ¿Qué preferencia es mayor en la ciudad A? Bueno, busquemos las, en la ciudad A cuál es la mayor. Observamos la que tiene mayor cantidad porcentual. En este caso sería la preferencia de taxi. Si vemos el taxi tiene... 27%, el camión tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, si le sumamos otros 5 son 18, 19, 20, 21, 22. El carro particular ya habíamos dicho que era 18, el autobús tendría 1, 2, 3, con otros 5 serían 8 y otros 5 serían 13. Y otro solamente tiene el 20%, por lo tanto el que tiene mayor cantidad porcentual es el taxi con un 27% y por ende es la mayor preferencia en la ciudad A. Última pregunta, dice, de las dos ciudades A y B, ¿quién tiene menor porcentaje de autobuses? Buscamos autobuses y pues contamos la unidad porcentual. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En la ciudad A el autobús tiene el 13% y en la ciudad B el autobús tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17% aproximadamente. Entonces tenemos que en la ciudad A y es del 13% la respuesta porque en la ciudad A hay menor porcentaje de autobuses que en la ciudad B. Y con esto hemos dado solución a la interpretación de los gráficos y a su comparación. Ahora, yo los invito a comprobar lo aprendido resolviendo el ejercicio 1.4, en el cual nos dan a interpretar dos gráficos de barra con respecto al favoritismo en el consumo de ciertos postres en dos secciones de estudio, que sería la sección A y la sección B. Muy bien, jóvenes, con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido bastante. Y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Cuídense, saludos.